Resumen de este primer tiempo en la ciudad de Cochabamba, el conjunto de Bilsemann recibiendo a Blooming, los dos comprometidos en las últimas posiciones, pero además Bilsemann que quería retomar su lugar en la tabla acumulada para tratar de enganchar premio. La primera ocasión para el conjunto de Blooming por intermedio de Gastón Rodríguez, que llegaba tras marcar un doblete en Copa. Su remate controlado por Pipo Jiménez, intentó ser ofensivo, jugando mucho por las bandas, muy abierto el conjunto de Blooming, no terminaba de alcanzarle. Otra vez Gastón Rodríguez, que cabeceaba incómodo ante la oposición de Vladimiro Aponte, Juan Pablo Aponte, que lo marcaba al límite del reglamento. En el otro costado, balón filtrado de Nahuel Pan, que se estrenaba con el conjunto aviador, el pase buscando a Vladimir Castellón, y el que llegaba era Romero, con ese contacto que luego, tras pasar revisión del VAR, el señor Gildo Quenta entendería que era pena máxima y la misma sería convertida por Vladimir Castellón, marcando su primer gol de penal en 3 años, venciendo la resistencia de Uraesaña. Décimo penal que le marcan al conjunto de Blooming en la campaña por Liga Tigo. Después tenía esta chance siempre Gastón Rodríguez, el tiro libre, el despeje del portero Pipo Jiménez, que volvía tras lesión. Se lo encontraba Richet Gómez, pero no podía darle mejor distancia a su disparo y terminaba repeliendo a Arnaldo Pipo Jiménez. No pasaría mucho más, victoria por la mínima para el local.